Aleluya. Capítulo 2, versículo 18 del libro de Apocalipsis. Cuando la iglesia lo encuentre, me dice amén. Leemos la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice, todo junto: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Todo junto el 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nuevamente, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Alabado. ¿Cuántos levantan la mano al cielo? Aleluya. Dios ha sido bueno, hermano. Su misericordia es para siempre. Yo quiero en esta oportunidad predicar bajo el tema titulado Tolerando a Jezabel. Los alaban al Señor. Tolerando a Jezabel. ¿Cuánto glorifican al Señor? Adorado el nombre del Señor. Cuando hablamos, amados hermanos, aleluya, de tolerancia, estamos hablando de soportar, estamos hablando de admitir, estamos hablando de permitir. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Estamos hablando de ser permisivo, de tolerar, amén, de permitir opiniones, de permitir, gloria al Señor, conversaciones, de permitir costumbre, aunque la gente no tenga la razón o no sea válido delante de cualquier persona. Eso se conocemos por algo que significa tolerar. Adorado el nombre del Señor. Tolerar significa respetar a una persona las opiniones, las ideas y las actividades de los demás, aunque no coincidan con las propias. Adorado sea Cristo para siempre. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la Biblia enseña en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice el escritor a los hebreos que Dios ha hablado muchas veces, amén, en diferentes maneras, y le habló a los padres por medio de los profetas, y nos ha hablado a nosotros ahora por su Hijo Jesucristo, a quien damos toda gloria, honor y alabanza en esta hora. Dios, amado hermano, siempre ha hablado. Dios siempre ha mandado palabra para la tierra, porque Dios siempre se ha querido comunicar con el ser humano. Dios se manifestó a Moisés. Dios utilizó a Moisés para hablar la grandeza, las virtudes que él le revelaba cuando Moisés subía delante de la presencia de Dios. Dios utilizó a los profetas. El Espíritu de Dios venía sobre de ellos y comenzaban a hablar la palabra que él les decía que hablasen. Y además, el Redentor nuestro Jesucristo
habló, ministró, alabado Dios, dio a conocer al Padre, nos reveló a su Padre aquí en la tierra. Por lo tanto, dice Romano, que el hombre no tiene excusa delante de Dios, porque Dios ha hablado por su palabra. ¿Y qué diríamos hoy en estos tiempos? Que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos ha hablado por la palabra. La palabra de Dios es revelada, ha sido revelada a los hombres de Dios, para que esta palabra permanezca en la vida de todo creyente que alaba el nombre del Señor. Dios ha hablado. Dios ha hablado en diferentes maneras. Ya se imagina que Dios no hablase. ¿Se imagina usted que Dios no hablase en estos tiempos? ¿Se imagina usted que nosotros no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Cómo estaríamos? Dice la palabra de Dios, porque es importante que Dios hable a nuestra vida. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, que donde no hay profecía, el pueblo se corrompe. Mas el que oye la ley de Jehová, alabado Dios, será bendecido de parte de Dios. Dios, amados hermanos, ha hablado por su palabra y nos sigue hablando. Pero entendemos ahora entonces el resultado de lo que Dios habló a las siete iglesias. Entendemos que Dios ha hablado por tiempos. Dios ha hablado en ocasiones. Dios siempre sigue hablando. Si Dios ha hablado, gloria a Dios, de diferentes maneras, encontramos allá, gloria a Dios, a las siete iglesias, que Dios a cada una de ellas le tenía un mensaje trazado para cada una. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, que Dios conoce la condición del pueblo. Dios conoce la necesidad del pueblo. Dios está activo donde glorifican su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, amén, que Dios se paseaba en todas esas iglesias. Y dice claramente, gloria a Dios, que el que se pasea de en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, gloria al nombre de Dios. Nos damos cuenta que Dios estaba paseando en medio de las iglesias. Adorado Dios. Ciertamente Dios se mueve en la iglesia, se mueve en la alabanza, se mueve en los tiempos especiales, se mueve en la predicación, se mueve su palabra, se mueve a través de su palabra en nuestra vida. Y Dios, hermano, está activo observando, aleluya, la condición del pueblo, observando la alabanza que le estamos dando, observando con qué disposición vino usted esta noche, si vino a recibir de Dios, si vino a ser lleno del Espíritu Santo, o solamente vino a pasar el tiempo. Adorado sea Cristo para siempre en esta noche. Amén. Encontramos allí, hermano, que cada ángel representa un pastor, representa un líder que está dirigiendo, está ministrando un pueblo donde Dios lo ha llamado por su bendita misericordia. Alabado el nombre del Señor. Encontramos que hay un compromiso, hay una responsabilidad. Amén. El estar frente a un pueblo, aleluya, no es solamente estar parado por estar enfrente. Hay que saber lo que estamos haciendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, hay un gran compromiso detrás de los hombros de esos hombres y mujeres de Dios que se fajan defendiendo la sana doctrina, no importando la baja en la iglesia. Están parados en la brecha porque sabe que tarde o temprano le daremos cuenta a Dios de cada oveja que está en este lugar buscando a Dios. A su nombre damos la gloria. Aleluya. Dios está presente, está activo, es decir, Dios está aquí con nosotros, hermano. Dios está aquí en esta noche con nosotros. Aleluya, su nombre damos la gloria. Encontramos que Él está activo, está presente. Y Dios no solamente mira los errores, Dios no solamente mira los altibajos del hombre,
Dios no es injusto con nadie, hermano. Dios es fiel a su palabra. El pastor decía hace un momento, Dios paga bien. Pero para que Dios pague bien hay que hacer el buen trabajo. Hay que servirle con amor. Hay que servirle con integridad. Hay que serle fiel en la buena y en la mala. Porque de Él viene la recompensa. Ciertamente vienen las pruebas, ciertamente viene el momento de quebranto, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Oh, gloria a Dios. No hay nada imposible para Dios. Yo creo que si nos ponemos a testificar cada uno de nosotros por las que hemos pasado, amaneceríamos y no nos alcanzaría el tiempo. No se me olvida lo que dijo el pastor Solórzano en una campaña, en un aniversario. Estamos en victoria y las derrotas no las cuento yo. Si quiere el diablo que las cuente él, pero yo sigo cantando victoria. Sigo diciendo que Jehová es el Dios poderoso, que Él sigue sentado en su trono de gloria y que nos va a bendecir si le buscamos con integridad. Encontramos acá, hermano, en particular que Dios le habla y le trae un mensaje a cada una de las iglesias. Pero en esta ocasión vamos a ver, hermano, la iglesia conocida en la Biblia como la iglesia de Tiatira. Adorado el nombre del Señor. Esta palabra Tiatira, hermano, significa sacrificio incansable de víctimas. Oh, gloria al nombre del Señor. Tiatira significa sacrificio incansable de víctima. Era una de las iglesias en donde Dios se paseaba, donde Dios visitaba. Alabado el nombre del Señor. Dios estaba allí, hermano, aleluya, viendo las obras justas que el pueblo estaba llevando a cabo. Vemos que en todas las iglesias donde Dios habló por medio de Juan, siempre Dios, amén, elogia aquella iglesia que está firme, aquella iglesia que está parada, aquella iglesia que está sin doblez. Pero también ese mismo que elogia a esa iglesia también le reprende, también le exhorta, también le anima. Oh, gloria a Dios, porque Dios ciertamente quiere, hermano, que caminemos conforme la palabra de Dios. Adorado su nombre. Y la Biblia nos enseña concerniente a Tiatira que Dios se paseaba ahí. Él estaba presente ahí. Oh, gloria a Dios. Él estaba activo ahí. Gloria a Dios. Porque cuando nos reunimos en su nombre, Él se hace presente, hermano. Él se hace presente y nos responde con tremendas cosas. Aleluya, Dios no solo observa lo malo de la iglesia de Tiatira, sino que dentro de eso malo tenía ciertas virtudes. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí, hermano, gloria al Señor, le está observando, amén, que tenía cosas buenas el Señor. Pero lo tremendo, a mí me sorprende, es que el Señor se presenta sobre la iglesia de Tiatira, que tenía ojos como llama de fuego, y dice la Biblia que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Esto nos da a entender, amados hermanos, amén, esto es sinónimo, amén, de juicio. Qué tremendo es, hermano, gloria a Dios, que Dios siempre busca el bienestar para el hombre, le habla a tiempo, porque ciertamente si el hombre no busca a Dios, tarde o temprano vendrá juicio sobre su vida. Y el Señor se presenta aquí como ojos, como llama de fuego, y los pies semejantes a bronce bruñido. Nos habla que Dios traería juicio sobre la iglesia de Tiatira. Pero la pregunta ahora, ¿por qué Dios va a traer juicio? ¿Por qué Dios tiene que mandar juicio sobre esa iglesia? Porque esta iglesia de Tiatira estaba en movimiento, estaba en actividades. Esta iglesia estaba en acción.
Esta iglesia estaba haciendo cosas grandes. Esta iglesia estaba promoviendo muchas cosas buenas delante de Dios. Entonces, ¿por qué Dios habría de traer juicio sobre de ella? Porque dice la palabra del Señor. Amén, gloria a Cristo para siempre. El versículo 19 le dice: yo conozco tus obras. ¿Tenía obra la iglesia? Me imagino que tenía obra misionera. Estaba promoviendo la evangelización del mundo. Estaba abriendo obras, campos blancos. Estaba cada obrero predicando la palabra. Es decir, esta iglesia no estaba dormida. Estaba en actividad. Pero ¿por qué Dios iba a traer juicio sobre de ella? ¿Todos adoran al Señor? Conozco tus obras y amor. Era una iglesia que tenía suficiente amor. Gloria al nombre de Cristo. Tenía lo que la gente más anda buscando. La gente anda buscando que lo entiendan. ¿Todos alaban a Dios? La gente anda buscando donde lo abracen. La gente anda buscando donde lo hagan sentir a gusto. La gente anda buscando un lugar donde no se sienta reprendido como anda viviendo. ¿Todos alaban a Dios en esta noche? La gente anda buscando donde no se metan con ellos. Era una iglesia que tenía amor. Bienvenido todo el mundo, bienvenido Raimundo y todo el mundo, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que la gente anda buscando en estos tiempos, un lugar donde pasar el tiempo más. Adorado Cristo. Me sorprendí, hermano, la noche del 24 de diciembre. Una hermana llama en vivo a un programa de televisión y le dice: sierva del Señor, ore por mí, porque mientras venía de la vigilia, el evangelista me dio ray y en vez de llevarme para mi casa, me llevó para un hotel. Entonces alaban a Dios. Oh, gloria a Cristo para siempre. Eso es lo que se está promoviendo en estos tiempos. Estamos hablando, tolerando a Jezabel. Hay iglesias que toleran este tipo de actividades. Señor está en contra. Oh, gloria al nombre del Señor. El Señor está airado con ese tipo de congregaciones. Dice que conocía el amor. Y la iglesia también tenía, hermano, fe. ¿Pues alaban a Cristo? En otras palabras, esta iglesia tenía algo espiritual. Tenía fe. ¿Qué son estos, hermanos? ¿Son dones de qué? ¿Son dones dados por quién? Por el Espíritu Santo. Tenían fe, tenían amor. Alabado Dios. Pero lo más importante, que tenían fe y tenían servicio. ¿Todos alaban a Dios? Hay iglesias que se jactan en decir: mandamos tantos contenedores de víveres para diferentes partes del mundo. Gloria a Dios por ello. Mandamos tantos contenedores de comida para tal país del mundo. Gloria a Dios por ello. Pero Cristo dijo claramente, gloria a Dios, que lo que haga tu derecha, tu izquierda no se dé cuenta. Y no podemos sustituir el servicio. No podemos sustituir la palabra. No podemos sustituir la santidad por el servicio, por el amor. Tenemos que buscar a Dios en todo momento. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que le dice: y tenía paciencia. Qué tremendo, hermano. O sea que tenía paciencia para tolerar. Alabado el nombre del Señor. Tenía paciencia para tolerar. Ay, hermano, el pastor quiere que cambie de la noche a la mañana. Ya lleva 5 años de convertido y todavía no ha cambiado. Pero como da buen diezmo, da buena ofrenda, hay que tenerle que. Alaba a Dios en esta hora. Hay que vigilarlo, hay que contemplarlo, hay que apapacharlo, hay que tolerarlo. El Señor reprenda al diablo, gloria a Dios, tolerando a Jezabel. Pero entonces, ¿por qué Dios ha de traer juicio sobre esta iglesia? Porque el Señor está hablando acá, que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, Dios está presente viendo la actividad de cada uno de nosotros.
Lo que el hombre no alcanza a ver, lo mira el Señor. Adorado Dios, y que delante de Él nada, de ninguna de las cosas están encubiertas delante de la presencia de Dios. Todos estamos desnudos delante de Él. Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro dormir. El Señor se mueve en medio nuestro a su nombre. Gloria a Dios, pero ¿por qué de traer juicio? Lo dice el versículo 20. Dice el apóstol Santiago, amado hermano, que la fe sin obra es muerta. No podemos hacer obras y tener la fe muerta. Pero el Señor dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia de Teatira? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Entonces Dios no está juzgando a esta iglesia de gusto. Había algo que estaba haciendo mal, y es que se había vuelto en una iglesia permisiva. Entonces alaban a Dios. ¿Cuándo es que una iglesia se vuelve permisiva? Comienza por la casa. Alaba a Dios. ¿Con qué autoridad puedo predicar que las hermanas no se deben de cortar el pelo si la primer pelona es la mujer mía? Dele la gloria a Dios en esta hora. ¿Cómo puedo predicar que las mujeres no deben de agrandar aretes si la primera que anda con esos aretes es la esposa mía? ¿Cómo puedo predicar que la hermana no use pantalón porque es abominación a Jehová, cuando la primera empantalonada es la mujer del siervazo de Dios? Entonces levanta su mano y dan la gloria a Dios en esta hora. Yo creo que amamos la palabra. Yo creo que amamos la palabra. Yo creo que estamos en la palabra. Y por eso estamos aquí en este lugar, porque amamos la palabra viva. A su nombre. Tolera que esa mujer, oiga esto, hermano, ya Dios, cuando dice que esa mujer se dice ser profetisa, cuando está diciendo se dice ser profetisa, nos damos cuenta entonces que no es ninguna profetisa. Ya el Señor le había hablado a otra iglesia y le dijo que habían a unos ahí que se decían ser apóstoles, y los había hallado como mentirosos. Ya Dios le había hablado a otra iglesia y le había dicho ahí que había uno que se decían ser judíos, pero eran sinagoga de qué, de Satanás. Pero ahora le está diciendo acá, ahí hay una mujer que se dice, que se denomina sierva de Dios, se denomina profetisa, se denomina que le sabe dar palabra al pueblo, pero el Señor dice que es mentira, es profecía barata, profecía aprendida que no viene del cielo. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre damos la gloria. Amado hermano, entonces encontramos acá que el Señor trae a mención a una mujer llamada Jezabel. No sabemos si esa mujer se llamaba Jezabel, o es que Dios está trayendo a memoria a la mujer pagana de todos los tiempos, a Jezabel, el símbolo de la idolatría. O el Señor está nombrando que el espíritu de Jezabel se estaba moviendo en esa iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche, hermano? Esta iglesia, al parecer, hermano, era una iglesia que comenzó bien. Una iglesia que comenzó en el espíritu. Una iglesia, hermano, que dijo, no vamos a tolerar a Jezabel. Vamos a dar parejo, vamos a predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros
Hemos visto a gente que han comenzado bien. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, qué privilegio es escuchar de siervos de Dios que diga: aunque tengo 100, aunque tengo 10 ovejas, no importa si tengo 10, pero sigo adelante manteniendo el estandarte de la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermano? Hemos conocido personas, amén, que han comenzado bien como humilde siervo de Dios. El otro día me llama uno y me dice: estoy construyendo un monumento de templo. Y le digo yo: ¿como para cuántas personas? Como por ahí de 2,000, gloria a Dios. Pero le digo yo: ¿a base de qué? A base de comprometer la palabra, a base de contaminar el pueblo de Dios con las falsas enseñanzas, con el evangelio liviano, con la palabra sin cruz. Oh, gloria al nombre del Señor. Así hasta un castillo podemos construir, hermano. Pero aunque no construyamos castillo, aunque tengamos unas cuatro paredes pequeñas, pero que sintamos a Dios, que sintamos su bendición, que sintamos su presencia, y que volemos al tercer cielo donde está nuestro amado Salvador. ¿Cuánto levantan su mano y la adoran, hermano? Adorado Dios, era una iglesia que comenzó en el fuego del Espíritu, pero que al pasar el tiempo, hermano, se fue descuidando y poco a poco se volvió una iglesia tolerante. Una iglesia permisiva. Ay, Dios mío amado, gloria a Dios. Y cuando ya se deja pasar una, hay que dejarla pasar toda. Sabe que la iglesia muchas veces es como en la casa. Ay, papi, pero a mi hermanita mayor no la regañaste. Alaba a Dios en esta hora. Papi, pero mira, fulanita hizo esto y no le dijo.